el favor de visitarme en la casa de ustedes y de llevar una relación pagada de día a día. Esa sí no me viene, pero bueno, la fuerza de mañana, afortunadamente, desde el 1 de diciembre ya no está tomando las malas decisiones. Por ahí, ¿no? Ahora pienso de lo que puedan y de mi vida. ¿Un complot, por así decirlo? No, nunca vi como un complot. Era un ataque directo, totalmente directo, por parte, repito, de la persona que afortunadamente ya no está del país. Pero nunca estuve ni en aquel momento. Pero ahora yo creo que imperará la justicia y la legalidad, y siendo así. ¿Señor, va a ir con los suelos a los pinos? No, el equipo, de veras lo digo, y acuérdense que eso lo hace con mucho muy modesto. No, el equipo lo hizo, es de mi co-portador, un sueldo, porque insisto mucho, darle el crédito también a su madre. Es el dueño del equipo, es el tema del equipo. Y es el artífice de que pasáramos de primera a primera, y ahora que seamos campeones los bascalifornianos, ¿no? Gracias, señor. ¿Ya no le va el Toluca, general? ¿Más usted? ¿Y el Toluca ya no? Tristemente se lo dije con toda claridad cuando estábamos en primera A. Alguno de ustedes me hacía favor de preguntarme, ¿cuál es su equipo? ¿Su Toluca? ¿Cómo? Pero los urgentes, cuando preguntan de equipo, pues yo me voy a la primera división, ¿no? Me imagino que me preguntan.